estaba todo contaminado. Todo lleno de microorganismos. Nadie los veía, aunque ahí estaban, sin acechar, pero con la presencia que tienen las cosas que ocurren. Porque si había una certeza, es que ocurría. Y yo que pensaba que mi limpieza mataba a cualquier ser vivo sobre la tierra de estos 60 metros cuadrados. Yo, con mis técnicas modernas y de antaño, con mis productos de todos los colores y olores, cuando de repente empiezan a aparecer, a volverse visibles en el medio de la invisibilidad y todo un mundo de acontecimientos, rostros y paisajes emerge desde lo más profundo de lo minúsculo y se pone frente a los ojos. Y cuando estas cosas pasan no hay que ser despistado. El trabajo en el laboratorio viene de, como decía Luis Federico Leloir, que fue premio Nobel de química en la Argentina, es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Es como que en la parte de arte yo estoy utilizando herramientas que si bien son complicadas para que lo escucha, para alguien que trabaja en un laboratorio son simples, son técnicas de microbiología que son muy fáciles de aplicar y que se pueden realizar en cualquier lugar teniendo un mechero cerca. La microbiología estudia los organismos que no lo ves a simple vista, por eso se llama microbiología, que en general necesitas un microscopio. Me parece como muy interesante esto de mostrarle a todos que están rodeados de un montón de cosas que no ven y que tampoco tienen acceso a eso. Entonces es como trabajar con un mundo que es invisible para la mayoría de las personas y que es maravilloso. Las bacterias son invisibles, es decir, cuando están únicas no se ven. Pero cuando una bacteria única cae sobre estos soportes con nutrientes, arrancan su crecimiento. Y al ser un soporte sólido, porque es como una gelatina, al dividirse generan algo que se llama colonia bacteriana. Cada especie bacteriana presenta una colonia que es característica, que puede ser coloreada, que puede ser con pelos, sin pelos. Entonces yo me aprovecho de esas texturas, pero que ya pasan a ser visibles. El problema es que son visibles a los 3 días de incubar, o sea, al principio no lo ves. Lo que hago es estudiar cómo crecen estas bacterias que fui eligiendo por el color, por la textura, y después realizar bocetos de lo que quiero dibujar. Generalmente son cosas abstractas. Este tipo de obra es efímero, o sea, duran un tiempo y después todo muere cuando se acaban los nutrientes. Entonces hasta ahora siempre todo concluyó en una toma fotográfica. Son chiquitas, minúsculas, sucediendo en todo el tiempo y en todo el espacio, en la cocina, en el parque, en el baile de la escuela, en un beso. Siempre hay todo un mundo de pequeñez acompañándote. Estas fotos es un registro de mi fiesta de cumpleaños. Lo que hice acá fue, cuando llegaron los invitados, abrí placas por distintos lugares de la fiesta y cuando la fiesta terminó, las cerré. Entonces, a los días, es como que conocí mi fiesta invisible de cumpleaños, porque yo todo esto no lo veía en ese momento. Muchas de esas bacterias y hongos deben haber estado en mi casa desde antes, otras habrán llegado con los invitados. Tengo un alimento descompuesto en mi heladera y, qué sé yo, todos lo mirarían y diciendo, uy, esto hay que tirarlo, está horrible. Entonces, no, yo me lo traigo, saco de ahí lo que me interesa, porque hay veces que hay hongos que están buenísimos o hay bacterias que son recoloridas. Para mí es un mundo, algo que para cualquier persona sería terrible y lo primero que hace es tirarlo. Para mí eso está maravilloso. O sea, en el aire y vos, cuando vas caminando, digamos, vas pisando bacterias todo el tiempo, que están tratando de sobrevivir en el suelo o en el aire. Y bueno, en el suelo la vida de las bacterias no es un picnic, sino de que no la pasan bien, porque digamos hay radiaciones ultravioleta, hay hongos que las atacan, hay otras bacterias que hacen antibióticos y las matan, o sea, es todo un ecosistema que se la arregla para sobrevivir, sería como una ciudad gótica. Por supuesto que nosotros no los vemos, ni tampoco yo puedo ver qué es lo que está pasando en el suelo, pero de acuerdo a lo que uno va estudiando y va leyendo, se da cuenta que hay una lucha por la sobrevivencia.